esta mañana de Tirando Paredes. Ya estamos en las 10 horas de este lunes 26 del mes de febrero para analizar en este bloque y en este momento el triunfo de Peñarol el otro día contra Miramar Misiones en el Campeón del Siglo. Una buena convocatoria el sábado de noche en el Campeón del Siglo por parte de los hinchas de Peñarol y el triunfo 2-0, como decíamos, los goles de Leo Fernández y de Leonardo Sequeira nuevamente, y ahora lo estaremos compartiendo, ¿no?, con los compañeros, una actuación formidable de Leo Fernández con la camiseta de Peñarol, con un penal que erró el brasileño Mateus Babi, pero a fin y a cabo el triunfo de Peñarol, y creo que, en mi opinión, un resultado corto a favor de lo que se puede observar en la cancha el sábado por la noche en el Campeón del Siglo, una diferencia brutal, sobre todo en el primer tiempo que marcó Peñarol, y bueno, la confirmación y lo positivo para Peñarol es, más allá de la baja de Gastón Ramírez, bueno, jugadores que terminan ingresando en el equipo y que le terminan dando resultados. Por ejemplo, diferentes alternativas que probó Irre. Sosa como volante en el sector izquierdo y mantiene a Olivera como lateral. Creo que eso fue una sorpresa, la cual implementó a Irre el otro día, poniendo a Cabrera también por el sector derecho, retrasando unos metros a García junto a Leo Fernández. E interesante la posición de Sequeira, sobre todo por momentos compartiendo el ataque con Maxi Silvera. Bueno, hay mucho para analizar de lo que dejó este triunfo de Peñarol y, como decíamos, hasta este momento el único líder que tiene la apertura 6 sobre 6. Obviamente Peñarol fue superior desde principio hasta fin. Le alcanzó el primer tiempo para sacar esa ventaja que después la confirman en el resultado. Tenés que ligar. Leo Fernández tira un centro, remate al arco, sí. Rebota en la espalda de Javier Cabrera y se le mete en el otro palo al arquero. En el momento se lo dieron a Leo Fernández, hay que ver que están en confidencial y de quién es el gol. Yo recuerdo, Dani, el año pasado, antes de seguir analizando el partido, un gol de Arezzo con River. Contra River, que se lo dan finalmente a Valentín Rodríguez. Y por eso Arezzo no termina siendo goleador del campeonato uruguayo junto con el Colo Ramírez, porque pierde por un gol. Exactamente. A ver, fue superior de principio a fin. Creo que tuvo cosas importantes el equipo de Peñarol, lo de Leo Fernández. Yo quiero destacar a Maximiliano Silvera, porque es un jugador que, siendo el 9 de Peñarol, no le está costando hacer gol, por lo menos todos los primeros partidos, porque hizo gol en el clásico, pero fue amistoso. Pero creo que juega mucho en equipo y juega de espalda, retrocede, te mete en pelota de gol, te filtra pelota de gol. Quiero destacarlo a él y quiero destacar que creo que fue el mejor partido de Javier Cabrera. Más allá de su asistencia para Sequeira en el segundo gol de Peñarol, creo que fue lo mejor o el mejor partido que Javier Cabrera jugó con la camiseta de Peñarol. Y esto le da, más allá de que Aguirre hizo alguna variante, que por ejemplo vos lo decías, lo de Diego Sosa jugando sobre el sector izquierdo, le da confianza al jugador. Y me parece que está bien, no por un partido que juegue mal o que ande mal, o dos o tres, lo saques y le generes esa desconfianza al jugador. Entonces Aguirre confía en este equipo, confirma nuevamente las zonas zagueros, junto con Coelho, con Guzmán Rodríguez, los laterales también. Entonces por ahí está buscando un equipo o encontrando un equipo que del medio de campo hacia adelante le mete mucha velocidad. Mucha velocidad. Tiene que corregir algunos errores, por ejemplo algunas llegadas, no fueron tantas las de Miramar Misiones, pero algún desajuste que pueda haber en defensa. Pero Peñarol te juega verticalmente. Sí. Entonces va siempre al frente y tratando de meterle mucha velocidad y rapidez al ataque. Por eso creo que ganó bien. Y bueno, es el único que por lo menos arranca con dos victorias consecutivas en el campeonato. Pillo, triunfo de Peñarol 2-0. ¿Qué te dejó? Estuviste analizando después del partido el fin de semana. Te estuvimos escuchando también ayer después del partido entre Liverpool y Nacional. Pero triunfo de Peñarol al fin y al cabo ayer el sábado de noche en el Campeón del Siglo. Me dejó, a ver, como conclusión, que fue un partido de entrenamiento de Peñarol, dicho con todo respeto, pero con toda firmeza. Curiosamente, 6-7 jugadores del plantel de Miramar fueron ex-Peñarol, que Peñarol fue el equipo y el dueño del espectáculo de principio a fin, que se vendieron casi 20.000 entradas para lo que era el partido. Esto demuestra la avidez del hincha, el socio de Peñarol, por ver al equipo carbonero y por la necesidad de ver triunfos del equipo Mirasol, que ya a los 30 segundos... hay de Maxi Silvera un tiro que pasa cerca del horizontal al borde de la media luna, que demostraba claramente y rápidamente cómo iba a estar de alguna manera predispuesto el partido, que Peñarol fue el que hizo por el espectáculo, que fue el justo ganador, que ganó por 2 goles y pudo haber hecho 3 goles más. Si el partido hubiera terminado 4-5-0, nadie podía decir absolutamente nada. Cuando ustedes hablaban recién de Maxi Silvera, yo siempre recuerdo las declaraciones de Marcarián. Dijo Sergio un día: es un buen jugador, un muy buen jugador, que además hace goles, no es un número 9. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo, por cómo se juega, por cómo se muestra, por lo solidario que es, cómo colabora el equipo cuando no tiene la pelota, pero le está faltando justamente ¿qué? La esencia del gol, pero no es esos 9 naturales que necesita un equipo grande, en este caso Peñarol. Después lo otro, lo jocoso, lo de Babi,
entró un ratito, no tocó una pelota, lo decía Dani en el WhatsApp nuestro, no tocó una pelota hasta que fue el penal. El penal iba a patear Leo Fernández, se lo da a Leo, está claro que el partido ya estaba 2-0 y que era Miramar el rival. Si el partido hubiera sido contra Liverpool, contra Nacional, olvídate y lo patea Leo Fernández. Se lo dieron y esto generó, cuando agarra Babi la pelota, hasta el aplauso de la tribuna, o sea, Babi al hincha, le cayó simpático. Yo le valoro al chico brasileño la decisión de querer agarrar la pelota y a los pocos segundos de entrar querer él patear el penal. Después le pegó como le pego yo. Tiró el cuerpo para atrás, la pelota se fue para arriba, rozó el horizontal y se fue afuera. La verdad, una lástima, porque para el chico básicamente era un motivo de confianza para seguir en este proceso que ha iniciado muy recientemente en Peñarol. Lo explica el propio Diego Aguirre en la conferencia de prensa. Cosas a corregir de Peñarol hay, sobre todo en el primer tiempo. Un par de aproximaciones, una de ellas de este chico que fue goleador en Tacuarembó, la segunda profesional, exacto, que no fue gol de milagro, y ahí hay una falencia grande de Peñarol porque recibe la pelota al borde del área prácticamente solo, después hace un movimiento medio lento para sacarse un jugador, remata de pierna izquierda y pasó muy cerca del palo derecho de Guayaguerre, y después hay otra aproximación más que se termina definiendo mal, pero que mostró las falencias que todavía tiene Peñarol en la zona, fundamentalmente el zaguero central. Peñarol, que estableció esta forma de jugar con sus dos zagueros y que incluyó a Maxi Olivera, por momentos era como una especie de línea de tres, por eso Sosa pasó a jugar más a la mitad de la cancha. Y lo otro, si yo tengo que pensar en lo que tiene que seguir mejorando Peñarol, es la definición, la falta de efectividad. Reitero, un partido que Peñarol lo pudo hacer rápidamente, un partido que Peñarol pudo hacer 4 o 5 goles, termina siendo 2. Y no hay resultado más mentiroso que el 2-0. Estaba claro que lo iba a ganar Peñarol. Pero si Miramar, en algún descuido, hubiera descontado, el ponerte 1-2 siempre te pone en partido más allá de la diferencia de un equipo y otro. Entonces, para sintetizar, Peñarol lo gana bien. Son los partidos que tiene que ganar para darle confianza a lo que Aguirre le transmite al equipo. Siempre es bueno seguir mejorando desde el triunfo que desde la derrota. Y Peñarol tenía que ganar y ganó. Primer partido, visitante, ¿dónde lo juega? En el Estadio Centenario. ¿Con quién? Con Cerro Largo. Cerro Largo recibido de local este fin de semana en Villa de Melo a Fénix. No es responsabilidad de Peñarol, es responsabilidad total y absoluta de Cerro Largo. El Villa de Melo estaba habilitado para jugar justamente el partido en el Villa ante Peñarol. Fue decisión de su presidente venir al Estadio Centenario. Clarito como el agua. Partido siguiente, Peñarol local. ¿Con quién? Con Miramar, campeón del siglo. El del fin de semana. Partido que va a venir ahora, con Rampla. Local, ¿quién? Rampla. ¿Dónde se juega? Estadio Centenario. Siguiente partido, Peñarol va a ser local, no me acuerdo el rival. Va con Cerro, en el campeón del siglo. Exactamente. Y el otro local. Partido es con Racing. Racing hasta ahora no tiene habilitado el Roberto para jugar con Peñarol en su escenario deportivo. Es muy factible que se termine jugando en el Estadio Centenario. Entonces, si yo tengo que analizar, campeón del siglo, Estadio Centenario, campeón del siglo, Estadio Centenario, y Estadio Centenario, tengo que decir, los 5 partidos de Peñarol previo a la 6ª fecha, que va a ser el clásico, que además es local, por más que se pueda jugar factiblemente en el Estadio Centenario, Peñarol ha sido local en todos los partidos. No sé si me explico. Y eso no pasa con Nacional, porque Nacional ayer fue visitante en Belvedere. No solo el calendario marca mucho más exigencia en lo local, los rivales que enfrenta Nacional a los rivales que enfrenta Peñarol, sino que Peñarol en los 5 partidos previo al clásico juega todos los partidos de local. Locales, campeón del siglo, Estadio Centenario, mientras que Nacional ya estuvo en Belvedere y seguramente tenga que estar en el Francini en el partido con Defensor Sporting previo a lo que será el clásico de la 6ª fecha. Eso es lo que tengo para decir el partido, muchachos. Sí, bueno, yo creo que coincidimos todos en que fue clara la superioridad de Peñarol en el partido. Creo que hubieron rendimientos muy altos como el de Leo Fernández. También creo que el argentino Sequeira de a poco va mostrando el nivel, por lo menos cuando llegó. Dos partidos, dos goles. Incluso, y el tercero que fue anulado, ¿no? Sí, y Aguirre que lo ponderó muchísimo en su llegada y que evidentemente de a poco va mostrando el rendimiento y por qué lo fueron a buscar también. Creo que ahí están los puntos altos de Peñarol, junto con lo que decía Dani de Maxi Silvera, que si bien le está faltando como esa cuota goleadora, me parece que es un jugador que Peñarol fue a buscar mucho más allá de los goles, ¿no? De todo lo que le puede dar en el ataque. Creo que después los puntos más flojos de Peñarol, uno está claro que es la falta de contundencia para liquidar un partido
que Peñarol claramente estuvo, como decía el Pillo, 4 o 5 goles arriba de Miramar Misiones. Después la parte defensiva. Está claro que Miramar Misiones con muy poco en el primer tiempo le generó 2 o 3 chances que perfectamente le podrían haber convertido a Peñarol. Entonces, en un equipo como Miramar Misiones, tan inferior en cuanto al rendimiento futbolístico de lo que se vio en cancha a Peñarol, que con tan poco le haya generado, creo que eso explica la falencia que tiene hoy Peñarol a nivel defensivo. Porque un equipo de repente con otra presencia en área, sin ser Miramar Misiones, me parece que Peñarol, con esta defensa que está como la tiene conformada hoy, me parece que lo va a sufrir. Pero bueno, creo que en líneas generales, después lo último, y lo del el brasileño Babi, sí, que está claro que prácticamente no estuvo en juego, no fue la mejor presentación, porque si vos llegás, tenés un penal a favor, lo pedís y la sacás del estadio, está claro que no es la mejor presentación. Pero bueno, tampoco digo, creo que recién van pocos minutos, como bien decían ustedes, prácticamente no tuvo contacto con la pelota, pero sí es cierto que la forma de entrar, por lo menos, no era mejor. Digo, está claro. Totalmente. La verdad, le pidió para patear el penal, mirándolo por la tele, ¿no? Y me dio la sensación, no lo vi con tanta confianza. Yo ya cuando lo vi perfilarse, lo vi que estaba un poco tenso con la situación. Y claramente, muy mal pateado. Pero bueno, me parece que son circunstancias. Hay que darle más tiempo al brasileño. Pero bueno, creo que en líneas generales Peñarol fue claramente superior a Miramar Misiones. Era un rival que uno imaginaba que en el campeón del siglo Peñarol iba a pasar por arriba. Y así fue. Coincido también lo que dice Dani. El mejor partido de Cabrera, sobre todo en el primer tiempo, fue decisivo sin ningún tipo de dudas. Entonces, cosas positivas desde el punto de vista de lo deportivo para Peñarol, que tiene un fixture que, si sigue mejorando desde el rendimiento, me parece que va a llegar el clásico con un aire importante. Pero bueno, habrá que ver en definitiva. Contador, sí, diga, vos mismo diga. Sos rehén de tus palabras, contador. Diga. ¿Sabes por qué? Diga. Porque si llega con el aire, que seguramente llega, es porque Nacional rotó de manera inadecuada. No lo digo desde los números. Lo digo desde el rendimiento de Peñarol. Lo digo. Lo digo desde el rendimiento. Pero se reflejan los números. Lo que importa acá es con cuántos puntos puede llegar o no Peñarol sobre Nacional a la sexta fecha de la apertura. Y si llega con puntos, ya tiene 2 de ventaja. Y seguramente la mano pueda generarle que tenga alguno más. Y eso te va a demostrar si la rotación del chino Recoba fue la adecuada o no. No, yo no lo comparto. Creo que Peñarol, hablo desde el punto de vista del rendimiento, que a medida que vaya teniendo, está claro que el fixture es favorable para Peñarol, entonces en la medida que vaya mejorando su rendimiento, está claro que va a llegar con aire al clásico, que va a ser local y que va a tener la obligación de ganarlo independientemente de cómo vengan con los números, porque hoy lo que tienen los clásicos también es la obligación en tu propia cancha. Entonces me parece que va más por ese lado. Después hay que ver, quizás Recoba siga rotando y llegue estando a 2-3 puntos de Peñarol, y el clásico va a ser importante para volver a estar en en la pelea desde lo numérico. Hay que ver cómo llegan. Parece difícil que Peñarol pueda perder puntos, eso sí, por el fixture, pero me parece que el campeonato uruguayo y los equipos grandes han demostrado que pierden puntos con cualquiera en cualquier estadio, en cualquier partido. De esta manera, contador, Peñarol va a llegar con 15 puntos previo al clásico. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí. ¿Con cuántos puntos llega Nacional previo al clásico? 11-12, pará. Juanito, a Nacional le queda Wanderers, Defensor. Le queda Wanderers. Ya jugó con River y jugó con Liverpool. Sí. Y le queda un partido más. Sí, si no me equivoco, es Progreso. Estoy chequeando acá el calendario. Los dos partidos que le quedan en el Parque Central los va a ganar los dos. Exactamente, le queda Wanderers como local, visita a Defensor Sporting y lo que decía, recibe Progreso. Los dos partidos de local, rotando, los gana cómodo Nacional. Bien, para vos lo gana cómodo. Para mí no lo va, si los gana Nacional, no lo gana cómodo. Después, deja puntos en el Francini. Puede ser un empate, puede ser que en el Francini pueda perder puntos. Belvedere y Francini son dos canchas que los grandes pueden perder puntos jugando con todo igual. Pero contador, es lo que yo digo. No te estoy diciendo que Peñarol. No, vos decís que tiene que jugar con todo. Y si juega con todo y empatan. Pará, porque yo ya te escuché. No estoy diciendo que pueda dejar partidos puntos Peñarol cuando juegue Belvedere con Liver. Te estoy diciendo que hay un fixture que le sirve a Peñarol y no a Nacional. Te estoy diciendo que Nacional tiene participación en Copa Libertadores y Peñarol solo va a estar para el torneo local de esta primera parte. Te estoy diciendo que Peñarol, para mí, gana los 15 puntos previo al clásico y que Nacional puede dejar puntos también el Francini. Y estoy diciendo, como crítica, que no solo Peñarol tiene el mejor fixture, sino que por distintas decisiones, y no es responsabilidad de Peñarol, los 5 partidos previos al clásico, Peñarol los juega de local.
no lo juega de visitante, lo juega todo el local. Entonces, tomando en cuenta estas situaciones, Peñarol llega con 15 puntos, Nacional si llega con 11, que se sienta conforme. Ahora, quedan 4 puntos de diferencia previo a lo que es el Clásico. ¿Qué significa eso? Que si el Clásico Nacional se lo gana, que es un golpe de efectividad importante, Peñarol sigue siendo primero en la apertura. Ojo que Peñarol le gane Nacional y le termine sacando 7 puntos en la apertura en 6 fechas. Promedio un punto y coma y fracción por fecha en la apertura. ¿Me explico? ¿Y esto por qué se debe? Porque Recoba, ya ante Liverpool, rotó mal el equipo. No hizo la lectura adecuada. No tengo ningún punto de vista. El equipo titular de Nacional venía de perder, Pillo, en Belvedere. El equipo titular, ¿cuánto hace? Puede jugar con todo el equipo y dejar puntos igual, porque son dos canchas que dejan puntos. Escuchá, contador, escuchá. No es lo mismo el equipo titular de Nacional que el equipo suplente. No, eso está claro, clarísimo. Bueno, no es lo mismo el mediocampo que puso Nacional ayer en Belvedere del que pudo haber puesto. Te lo demuestra lo que fue el primer tiempo y lo que fue el segundo tiempo. Yo lo que te estoy diciendo es que son elementos, lo que te estoy planteando, que llegan a una conclusión, que Recoba hizo una lectura inadecuada de la rotación. Después sí, va a tener que rotar obligatoriamente, porque tiene el famoso partido, si todo pasa como debe pasar, en Puerto Cabello a 4.100 metros de altura. Pero donde debió rotar correctamente Recoba era en el partido con Liverpool. Eso es lo que yo digo. Y todo esto que estamos manejando y lo que estamos diciendo de mejor fixture para Peñarol, por lo menos en teoría más fácil para Peñarol que para Nacional, y todos los partidos locales de Peñarol y no Nacional, me hacen pensar que en la quinta fecha, cuando lleguemos previo al Clásico, Peñarol llegará a unos cuantos puntos de ventaja sobre Nacional. Era lo que quería decir. Bien, sí. Con respecto a la tercera fecha, un paréntesis, Danubio River tenían fijados Jardines del Hipódromo para el próximo sábado. Danubio está haciendo unos arreglos en su campo y pidió trocar los derechos con River. Hoy seguramente se confirme por la mesa ejecutiva de que el partido va a jugarse en el Sarol el próximo sábado, y cuando River en el Clausura sí visitará ahí Jardines del Hipódromo. Exactamente, bueno, buena acotación. Y River, que ya había trocado el local anteriormente, si no recuerdo mal, en otro partido con Boston River. Un partido con Boston River, recuerdo que trocó localía porque no podía jugar en el Campeones Olímpico de Florida. Ahora después hacemos con el chico. Boston River con Danubio. Con Danubio, que juega en el Centenario. Con Danubio. Jugaron en el Centenario. Que jugaron en el Centenario, claro. Hizo de local en el Centenario. Exacto, por lo tanto Danubio ya venía de cambio ahí con Boston River. Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, lo otro que quería agregar del partido, simplemente para ir analizando y ya vamos a escuchar la palabra del técnico Peñarol Aguirre, destacar también lo de García en la mitad de la cancha. Porque me parece que cuando pone a Leo Fernández, claramente es un jugador con otras características. Perfectamente, Aguirre podía optar en ese partido por Nacho Sosa. Se jugó por otro tipo de futbolista y eso hizo que Leo Fernández, bueno, juegue suelto, pero en una función un poquito más de atrás, partiendo el juego de atrás con Peñarol. Y creo que García en la mitad de la cancha hizo una contención muy importante, con muchas recuperaciones de pelota y con pases muy acertados. Yo creo que es un jugador clave para este sistema Peñarol y creo que es lo que le permite, a fin y al cabo, colocar jugadores de velocidad y jugadores de ataque, y no tanto jugadores de recorrido y de presencia a mitad de cancha. Por eso quería destacar lo de Damián García. Y después el otro que quiero marcar también la diferencia, y creo que lo decía el Pillo el fin de semana, hay una diferencia muy importante del Peñarol, por lo menos en estos primeros partidos. Después hay que ver cómo va con las cargas de diferentes encuentros en Copa Libertadores, pero por lo menos en este arranque veo una diferencia muy importante desde el punto de vista físico en Peñarol. No en cuanto a las lesiones, sino en cuanto a la intensidad que tiene Peñarol, sobre todo en mitad de cancha hacia adelante. Que si uno mira el plantel, lo ha dicho Aguirre, quizás no son los nombres más fuertes, que te rompan los ojos, pero por lo menos en intensidad son jugadores que tienen mucha velocidad y mucha dinámica, y eso le permite llegar por fuera. Jugadores jóvenes, ¿no? Apuntó sí. Mucho Aguirre a eso, digo. Bueno, jugador más grande, Gastón Ramírez. Claro, exactamente. No hay jugadores tan grandes. Salvo Gastón Ramírez. Claro, después... cosa que no hicieron con Cerro Largo. Con Cerro Largo eso no pasó. O sea, Peñarol tiene mucha intensidad para recuperar la pelota. Salvo con Cerro Largo, y se lo preguntaron a Aguirre y dijo Diego en aquella conferencia, no es que no lo quisimos hacer, es que Cerro Largo no nos dejó. Entonces también hay una cosa, Juanito, yo comparto lo que vos decís de Peñarol, esa intensidad física que muestra. También es cierto que pasan los partidos y los técnicos rivales le empiezan a agarrar la forma de jugar de cada uno de los rivales, en este caso de Peñarol, y seguramente lo traten de trancar como lo hizo bien Cerro Largo, sobre todo en el primer tiempo, en ese partido donde Peñarol pretendió ser intenso y no pudo ser, producto de lo que tenía enfrente, que fue un equipo muy físico como Cerro Largo. Sí. Y que viene a empatar con Fénix el fin de semana. Sí, exactamente. ¿Algo más de Peñarol, muchachos? No, algo más de la fecha. El etiqueta, muchachos. Dale. Vamos a etiquetar al mejor jugador del partido. Bueno, yo me voy a quedar con Javier Cabrera. Bien. Porque yo, más allá de que Leo Fernández hizo un buen partido y destacar Maxi Silvera, creo que fue el mejor partido de Javier Cabrera con la camiseta de Peñarol. Bien, para destacar, yo me quedo con Leo Fernández.
Yo Sequeira. Sequeira. ¿Pillo? Sequeira también. Bien. Sequeira ya tiene minutos y tiene rendimiento en esos minutos para ser titular en Peñarol. El titular debe ser Sequeira y me parece que Arias tiene que ir al banco suplente. Ha levantado el cangrejo Cabrera. Leo Fernández hizo un gran partido, ni que hablar. Yo lo que digo es, cuando los técnicos se den cuenta que si está Leo Fernández y no está Gastón Ramírez, Peñarol está analizando qué pasa con Gastón, para mí no llega para el próximo partido. No llega. Exacto. Bueno, con Leo Fernández hay que hacer una marca mucho más oposicional, escalonándolo muy bien. Escalonarlo, una marca personal. Lo mismo pasa con Mauricio Pereira. Ayer Mauricio Pereira entró y lo grito desesperado de Alfaro para que le dieran bola, que Mauricio Pereira recibía permanentemente solo. Entonces, los jugadores también se tienen que dar cuenta de ese tipo de cosas. Leo Fernández está en un gran momento. Creo que el rival, con todo respeto, no está a la altura de lo que puede ser un análisis profundo del tema de Peñarol, pero no es una responsabilidad justamente de Peñarol. Me quedo justamente como el RR Etiquetas, etiquetando al mejor jugador, al argentino Sequeira.